El alcalde de Casagrande, John Vargas, en coordinación con el alcalde del centro poblado de Chiclín, Segundo Quesada, hacen la donación de una silla de ruedas para la alumna Camila de la institución educativa Inca Garcilaso. Mira, como te repito, yo he tenido la oportunidad y la dicha que Dios me dio de trabajar en un hospital y me ha enseñado mucho en la vida es un momento y por ende uno debe de actuar bien, sin egoísmo, sin rencor. Si puedo ayudar, ayudo. Yo estoy aquí como yo embarga para apoyar a esta niña y ojalá se mejoren las situaciones económicas de toda la población, porque hay mucho por ayudar, mucho por dar. Por esto reitero mi compromiso de apoyo a cualquier persona que lo necesite a nivel de la provincia. Yo me siento contento porque me invitan por distintos lugares, voy a estar para la coronación de la reina de Amancay de Cascope, muchos clubes deportivos también. Claro. Y lo poquito que puedo dar, a mí me llena el alma de regocijo, como te repito, de poder ser una persona útil a la sociedad. Alcalde, escuchamos a la directora que estaba acercando aparte una silla para que esté a disposición de la institución. Lo voy a tomar en cuenta y a los primeros días de agosto la voy a traer. Vemos que viene entregando también en todo el distrito de Casagrande también, ¿no? A las personas que son que necesitan. Yo debo agradecer el trabajo de los regidores de Casagrande, de los 7 regidores, un trabajo con visión, con la misma idea de sacar adelante y sensibilizar que todos somos el distrito de Casagrande y todos debemos de trabajar. Y qué bueno que acá se coordinó con el alcalde del centro poblado, ¿no? Sí, yo estoy abierto a todos los alcaldes a escucharlos. Yo hace momentos también he estado en mi oficina el alcalde de Sausal. Ya. Y como repito, mi despacho está abierto para todos los amigos que quieran decir, cambiemos el mundo. Claro, muy bien. Alcalde, sus palabras finales para todo y su mensaje a la población. Saludar a través de Teletres Noticias a toda la provincia de Ascope. Como repito, qué alegría poder ayudar. Y aquí está tu amigo John Vargas, su celular siempre abierto a toda la población. Muy contento por este gran gesto del alcalde John Vargas. Claro, como ya le he mencionado, no es su jurisdicción, pero se comprometen en los compromisos del apoyo social, es muy comprometido y muy conocido. Y yo cuando fue el alcalde, dice que ha puesto todo para poder que esta niña se pueda desplazar en esta silla de ruedas. Y qué importante, ¿no?, de que el alcalde atienda a un centro poblado, a pesar que no es su jurisdicción, pero ya se comprometió a apoyar. Así es, así es, como ya le había mencionado, no es su jurisdicción, pero se saca la camiseta política y vemos solamente este gran gesto de cómo nosotros como personas públicas, como representantes, como alcaldes, queremos unirnos para que podamos tomar fuerza y seguir trabajando, ¿no? El poder seguir gestionando para el bien de nuestra comunidad, de nuestro país. Claro, ese es el objetivo de ustedes, ¿no? Como autoridad. Ese es el objetivo como autoridad, de seguir tocando puertas. Hoy día se nos abrió para una niña. Esperamos que siga grandes genios y podamos no salir de esta dificultad que a veces nos aqueja como familia.